llegado nuevas tareas que re... Sí. ¿Necesitas algo concreto? ¿Has terminado?
¿Pero qué? ¡Ya te tengo! Muéstrame qué hay por ahí. Thank you.
¿Todo bien? Sí, hola. No quiero molestar, pero estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Gracias. Son pasteles de almas, querido. ¿Los conoces? Sí, me gustan. Se hornean rápido porque son muy pequeños, del tamaño de un puño. Así que no te despistes. ¿Y la mantequilla? ¿Tengo que untarlos? No hace falta. La mantequilla la comeremos luego. Estoy deseándolo. Bien, te dejo entonces. Si me necesitas, estaré aquí al lado haciendo la colada. Esto es muy distinto a vuestro antiguo oficio, señor. Aquí soy un invitado. Ayudo con las tareas diarias. Me encargo de los pasteles a cambio de una cama. ¿Y no se les hace extraño dar órdenes a su rey? ¿O no lo saben? A nadie beneficiaría que lo supiesen. Leí vuestro mensaje. Os tomasteis muchas molestias para haceros pasar por el pobre soldado de Cristo. Incluso os enviasteis a vos mismo una de esas cartas en Winchester. Sois muy astuto. La orden quería matarme. Debía ser cuidadoso. En ese momento dijisteis que no sabíais nada de la orden. Pero ya lo sabíais todo. Sus nombres, sus planes. ¿Damos un paseo? Te veo bien, Eivor. Lo estoy. La guerra ha terminado y mi asentamiento prospera. La guerra no ha terminado. Simplemente has dejado de combatir. La gente sigue tramando planes en tabernas y dormitorios. Ya lo verás. ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. Cada mañana me despiertan los rayos del sol y el canto de los cormoranes. Me baño en las frías aguas del pantano, como de los arbustos y bebo de un cubo. Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maese de la orden? Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra. Tu trabajo está hecho. ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maese. Lo heredé de mi hermano y este lo heredó de mi padre. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro. Pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orden. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con este danés provocaron su desaparición. Eres nórdico, ¿no? Sois muy perspicaz. Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. Lo quisieses o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe, señor. Sois el último de sus reyes, pero ya no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar ni resistir.
Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a Él desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú serás su súbdito algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. Alfred me dio la llave de su estudio en Winchester. Dios santo, mira lo que has hecho. Son bolas de hollín. Os ruego que me perdonéis. Me he despistado. No importa. Deja que se enfríen y empezaremos de nuevo. Vuestros deseos son órdenes.
Echa un vistazo, Sinin. Sobre mis próximos objetivos. Eivor, me alegro de verte. ¿Querías algo? Es que me estaba preguntando... ¿Qué sucede? Brigid y yo habíamos pensado que, ahora que todo está más tranquilo, tal vez tuvieses un momento libre para... ¿Queréis casaros? Vamos. Ella y yo, sí. Sí, me lo imaginaba. Gunnar, verte tan feliz me llena de alegría. Y casaros será un gran honor. ¿Quieres que localice a algún amigo de fuera? Te voy a ser franco, Eivor. Vine aquí con vosotros porque no había nada ni nadie que me retuviera en casa. El clan del Cuervo es toda la familia que necesito. Y Brigid, claro. Por lo que cuenta, está mejor aquí que con esos que se hacían llamar su familia. Dos huérfanos que se han encontrado. Entonces olvidemos las tradiciones. Si tienes a la novia y una espada, me encargaré de casaros. Como Jarl, lo haré encantado. ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Esto es lo que quieres? ¿Puedo hacer algo más por ti? Entonces, Brigid y tú, ¿cuándo pensáis casaros? Cuanto antes pueda hacerla mi mujer, más feliz seré. Pero no nos importa esperar a que se tranquilicen las cosas por aquí. Aún debo ocuparme de algunos asuntos, pero muy pronto os veremos desposados. Esperaremos a que estés listo. Debo marcharme. Lucha bien, Eivor. ¡Saludo! ¿Puedo ver tu mercancía? ¿Sabes que solo tengo un cliente mejor que tú? ¿Eso es todo? Hasta luego, ya nos... ¡Espero verte pronto!
¡Muy buenos días! ¿Tienes algún contrato para mí? Te ofreceré más contratos cuando el ánimo... ¿Qué tienes hoy para mí? Me largo. Adiós. Eivor, ¿tuviste oportunidad de ver a Basim en Noruega? Dijo que se uniría a ti, pero tú estás aquí y no sé nada de su paradero. Hitham, te costará aceptar esto, pero Basim nos atacó en Noruega. Se quería vengar por algo que hicimos, real o producto de su imaginación. ¿Quieres decir que fuiste tú quien lo mató? Sigurd y yo. Sé que esto te resulta... No lo entiendo. ¿Por qué haría algo así? Quería a Sigurd, te quería a ti. Yo tampoco lo entiendo. Quizá algún día lleguemos a comprenderlo mejor. Ahora solo puedo decir que lo siento mucho. Toma, Hitham. Son las últimas insignias de la orden, entre ellas la del rey Alfred. ¿La del rey Alfred? ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí, resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la Orden de los Antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo y a lo que él llama Orden Universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la orden. Maravilloso. Con su abdicación, el último baluarte de la orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. ¿Y tú, Eivor? Ahora que has visto a nuestro enemigo y entiendes nuestra causa, ¿no quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Hitham? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento, pero creo que no luchamos por la misma causa. Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos. Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen. Si te enseñase nuestro credo, si le dedicases un tiempo, te abriría la mente a otra perspectiva. Siempre está bien tener otra perspectiva, pero en mi vida el honor, la gloria y las hazañas son algo que se celebra. Pero debes saber que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero y que a su vez me quieren. Tú entre ellos, amigo mío. Te entiendo perfectamente, Eivor. Mejor de lo que crees. Ve en paz.